La pregunta es, ¿dónde queda la oposición? Y también hay que decirlo, de esta oposición en la que se suman o a la que se suman algunos comunicadores. Muchas personas se molestaron porque Carlos Loret de Mola, desde las redes sociales, ahora que salió de Televisa, dice que el informe del presidente López Obrador es igual, o sea, compara a López Obrador con Peña Nieto, con Calderón, con Fox. Y hoy, precisamente, le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que escribe Raimundo Riva Palacio, que ya literalmente anda matando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Leo lo que escribió Riva Palacio. Le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida, porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio, pese a que no hay ningún indicio de que esté mal. Incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con este temor. O sea que, de acuerdo a Riva Palacio, el presidente pues teme no terminar el sexenio. Y esto es lo que levanta muchas veces ámpula y molestia desde esos que critican, se oponen, no apoyan el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente López Obrador, doctora. Mira, a mí me parece de una bajeza periodísticamente hablando, pero sin par, sin igual. Fíjate que también a Peña Nieto lo enfermaron, te recordarás que decían que tenía algún tipo de daño, incluso cáncer, que estaba flaquísimo, porque yo creo que había un poco de peso y lo pusieron muy a dieta y bajó mucho de peso el primer periodo de Peña Nieto. Se veía realmente muy esquelético. Entonces, yo creo que es parte de esto, que el golpeteo, ¿no? De lo que se está diciendo. Y bueno, digo, quien ha tenido algún conocido o enfermo cercano con problemas y con enfermedades graves sabe muy bien que una enfermedad grave no se puede ocultar, Vicente. Eso es aunque tengas todo el dinero del mundo. Entonces, francamente, recordarás que también con Fox se decía siempre, ¿no? Pues que si estaba, si se medicaba y que. Entonces, yo creo que esto es parte también de lo que va alrededor de construir mitos de los presidentes en general. Ahora, que diga eso el señor periodista este que me trae el Palacio, es interesante porque es echarle un poquito más para el día del mate, para el cafecito, pero no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque claramente, incluso López Obrador ha hablado abiertamente de la situación que él ha vivido en algún momento, bueno, que tuvo un problema y se empezó a cuidar, y a veces cuando ya se le ve comiendo mucho popularmente, sí, ¿no? Le mandan mensajes y todo, decirle, oiga, presidente, también fíjese que no le meta tanto a la grasita y haga más ejercicio. Ojalá descansara un poco más, Vicente, yo no aguantaría ese ritmo ni loca. De verdad es eso impresionante, y en ese sentido, bueno, es probable que en esta parte ya, digamos, de su propio discurso, de su propia trayectoria de vida, sí tenga claro y sí se siente, ¿eh?, esta cosa de la urgencia de no desperdiciar un solo día la posibilidad de aportar desde el proyecto que él trajo y construyó y que ha sido acompañado por tantos. Entonces, yo creo que lo vería al revés, lo vería como positivamente, y que no quiera viajar al extranjero. Yo te voy a decir una cosa, Vicente. La verdad ha sido muy interesante, porque con un presidente tan protagónico en un nivel, que sea capaz de cederle ese papel, en este caso a Ebrard, pues la verdad es que se nota que tampoco tiene estas ansias de poder y de salir en la foto y de que todos me conozcan y codearme con los poderosos, que eso es lo que muchas veces consume a estos políticos. Entonces, que sea el lugar y que diga, pues que vaya el que sabe más y que se va a manejar mejor, se va a plasear más bonito porque tiene más oficio en ese tema, y que no le toque, a mí se me hace muy interesante. Y te diría junto con eso, además, si nos podemos ahorrar una foto del presidente bueno, Sí, la escucho, doctora. sí, no, bueno, lo que te decía, si nos podemos ahorrar una foto de nuestro presidente con algunos que son presidentes impresentables. Mira, hoy Bolsonaro en Brasil tiene 29% de apoyo, y eso que él entró, pues, López Obrador, él no tiene, pero ni medio año, Vicente, y ya estamos hablando de una popularidad en caída. Macri en Argentina, bueno, ya nada más estamos esperando que sean las elecciones en octubre, pero realmente con la primer saque, digamos, de prueba electoral, también demostró que la percepción de la población de ese país es pésima respecto a su administración. Más allá de cualquier cosa, es contundente la opinión. Nosotros nos podemos ahorrar una foto
con esos personajes que políticamente son impresentables, pues también creo que podemos esperar, aquí un tiempo mejor para presidentes, pues con un poquito menos de daño sobre sus propias imágenes. Doctor.